pensando no podemos llegar. Podría como ves esta parte que ha sido alterada y han botado toda esta cantidad de tierra que viene desde atrás, cuando las fosas de nuestros familiares todavía estaban, ahora quedarían ahí en la parte donde han sido enterradas, ¿no? Nosotros somos de Chachapoyas, en una ciudad que en ese entonces era mucho más chica de lo que es ahora, en una ciudad en la cual no había peligro de que te robaran. Las puertas de las casas nunca tenían seguro, ¿no? La gente entraba y te pedía durazno, te pedía pepino, te pedía col, cosas que necesitabas y que tú tenías en tu huerta, ¿no? Y la gente entraba y sacaba y nunca había problema de nada, ¿no? Entonces, ahí hemos crecido. Y con mi hermano decidimos venir a Lima, primero él, luego yo, fue principalmente por estudiar en la universidad, porque en Amazonas no había universidad en ese entonces. En la Catuta había gente muy humilde, personas que realmente tal vez pasaban el día sin probar bocado, personas que buscaban que le prestaras ropa cuando te tocaba dictar una clase, zapato, una camisa, un pantalón, gente muy humilde, realmente que se sacrificaba por acabar la carrera, ¿no? Y había como mucho miedo, ¿no? Las personas decían, no, parece que van a intervenir la universidad o la van a cerrar. Había mucho temor. Y yo sí me acuerdo clarito que Hugo Muñoz, que el profesor que siempre ha sido mi amigo, y me lo encontré ahí dentro de la universidad, me dijo, Gisela, hay que tener cuidado, parece que los militares van a llegar a la Cantuta. Y esa noche, como que dormimos varios en grupos, nadie durmió en su cuarto. Yo me acuerdo que en el cuarto de mi hermano dormimos como 10, entre varones y mujeres, pensando eso, que van a venir de amanecida y nos vayan a detener, ¿no? Y hay que recordar que en esa época, lamentablemente, se sembraba pruebas a mucha gente. Y al día siguiente, temprano, ya fuimos al comedor y algunos estudiantes ya habían cerrado la puerta principal, habían puesto carpetas y habían puesto cosas. Y la única puerta de ingreso que quedaba era la puerta de docentes, ¿no? Entonces, los estudiantes fuimos, más allá de internos y tal vez alumnos externos, fuimos a protestar ahí, a evitar el ingreso de Fujimori y de los militares a la Cantuta, ¿no? Algunos estudiantes trajeron del comedor huevos, tomates y demás que empezaron a tirarlos. Yo, la verdad, no he tirado ninguno, pero sí he visto volar los tomates y demás y caerles a alguna gente. Y los militares empezaron a disparar, ¿no? Entonces nosotros nos tiramos en la zanja que había ahí del jardín y a lo único que pudo entrar Fujimori fue a la casa de un profesor, ¿no? Una de las primeras casas de ahí de la residencia, ¿no? Y luego decidió no avanzar, salió y se fue, ¿no? Eso fue la visita de Fujimori. Pero ese día sí los militares se quedaron en la universidad, ¿no? Cuando llegamos al auditorio donde se hacía una asamblea universitaria, cerraron las puertas y el teniente que estaba a cargo dijo, bueno, aquí empieza la Tercera Guerra Mundial, mátenos a todos. Y lo dijo a los militares. Entonces nosotros que estábamos ahí adelante empezamos a gritarles, ah, asesinos, ¿no? Entonces y Hugo Muñoz, que estaba a la izquierda, él empezó a decir, bueno, ¿qué le pasa a usted, ¿no? Sea más responsable, dése cuenta de lo que está diciendo. Aquí ustedes no tienen nada que hacer. Esta es una asamblea universitaria donde participan maestros, estudiantes y trabajadores. Ustedes aquí no han sido invitados. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales desaparecen a Hugo Muñoz, que en la cara de todos, él de alguna manera le llamó la atención a este militar. Entonces yo sí dije, ah, no, en la noche va a haber un operativo y nos van a llevar a todos quienes hemos estado en la marcha. Y por eso yo vine a la casa de mi tía, ¿no? Entonces fui a buscar a mi hermano, no le encontré para decirle, y a todo el mundo, ¿no? Mejor váyanse a algún familiar porque nos van a detener después de la marcha. Y el día domingo vino la enamorada de mi hermano, que estudiaba también en la Cantuta y era del internado, y vino con el diario La República, ¿no? Donde estaba la noticia que se habían llevado a 10 personas con nombres. Entonces yo pensé en el rastrillaje, en este operativo que entran a tu cuarto, revisan tus cosas y te detienen igual, tengas o no tengas nada que te vinculara a nada, porque es un operativo sin fiscal. Entonces dije, bueno, estarán en la Dincote y mañana iremos y total no tiene nada, lo van a sacar en 15 días. No sé, yo nunca pensé que nunca más iba a aparecer mi hermano. O sea, toda mi idea era que se lo habían llevado a la Dircote y que ahí iba a estar, ¿no? Hasta que, bueno, después ocurrieron ya los hechos que conocemos, ¿no?
A mí me llaman una noche antes de venir a este sitio para decirme que han encontrado un lugar donde al parecer hay restos de nuestros familiares. Yo la verdad pensé que eran restos reconocibles de nuestros familiares. Encontramos uñas, algunas uñas inclusive pintadas, tal vez de una de las muchachas. Encontramos un par de pies que al momento de desenterrar se habían quedado bien pegados a una tabla de cal con unas medias azules de varón. Debajo de eso encontramos la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para abajo, que tenía una trusa de mujer y por eso sabemos que es de mujer. Que al momento de desenterrar, como tal vez estaba tan pegado a esa cal, solamente jalaron la mitad. Y debajo de ese cuerpo de la mujer estaba el cadáver de mi hermano. A mi hermano nunca lo trajeron aquí a quemar. A mi hermano lo dejaron en Huachipa, el único cadáver entero que dejaron. Y por eso sabemos cómo los mataron. Porque estos restos que estaban aquí, bien difícil poder saber que los impactaron con bala en la cabeza, aunque hay un pedazo de cráneo con doble impacto que se encontró aquí. Pero el cadáver de mi hermano es el que nos contó todo lo que había ocurrido. Y cuando se descubrió a mi hermano, era un día así tarde. Y la doctora dijo, no, acá hay algo completo, no vamos a dejarlo ahí, que nadie hable, mañana vamos a continuar. Entonces, no lo destapó, simplemente era evidente por la forma en la fosa que había algo, no sabíamos qué. En la noche, cuando volvimos, yo soñé con mi hermano. Y él me llevaba por un sitio así con bastante tierra, más parecido a este en realidad que a Huachipa. Y él me decía, mira Gisela, yo te voy a mostrar dónde nos han tenido todo este tiempo. Y era una especie como de canal tapado con tierra. Mira, ahí estoy. Entonces, cuando yo vine al día siguiente, antes de destapar nada, yo le dije al fiscal, el que está ahí es mi hermano. Porque yo anoche lo he soñado y él me ha dicho que está ahí. Entonces él me dijo, ¿cuánto pesa tu hermano? ¿Cuánto mide? ¿Con qué ropa está? Y yo le conté. Entonces la doctora empezó a medirlo y él estaba cubierto con costalillos por los pies y por la cabeza. La doctora sacó el costalillo y mi hermano estaba de costado con la misma ropa que yo había dicho. Y cuando yo lo vi, yo tenía unas ganas de despertarlo y de decirle que lo habíamos buscado tanto tiempo, tanto tiempo. Y de decirle todo lo que había sufrido mi papá, mi mamá. Y parte de su cabello como que se le había caído, pero se le veía largo hasta por acá. Él tenía el pelo ensortijado. Y la doctora dijo, mostró las partes por donde le habían disparado 4 veces en su cabeza. Y lo único que se me ocurrió preguntarle fue si él había sufrido. Y me dijo, tal vez 5 segundos. Y eso me dio una paz, pensar que se había muerto sin sufrir. Cuando pedimos que nos devolvieran los cuerpos al año siguiente, varias de las partes de los cuerpos nunca nos devolvieron. Mi hermano, como te digo, tenía piel, tenía cabello, tenía todo. Y cuando me devolvieron de él, solamente me devolvieron sus huesos. Nunca su ropa, nunca su piel, nunca nada. Que fue también como robarnos lo poco que nos dejaron de nuestros familiares, ¿no? Cuando surgen desde columnas de opinión hasta directamente comentarios en la calle, era una cuna de terroristas, son terroristas. ¿Cómo cargar con ese peso todos estos años? Bueno, difícil. Realmente para mí creo lo más difícil de todas estas 25 años es ese estigma que tenemos, ¿no? De que nos señalen como terroristas con una, no solo con una gratuidad tan grande, sino con una ligereza tan grande que no se dan cuenta de lo que están diciendo. En primer lugar, yo defiendo el derecho a la dignidad de nuestros familiares. Primero, porque ellos nunca fueron acusados de nada, nunca fueron juzgados o investigados por nada, nunca tuvieron derecho a defenderse, simplemente alguien decidió acabar con sus vidas y desaparecerlos. A ellos nunca los han podido siquiera demostrar algún nivel de responsabilidad o de participación. Y nosotros tenemos sentencias que al final de cuentas se convierten en verdades jurídicas de que ellos no tienen responsabilidad y no son terroristas. Sentencias contra el Grupo Colina, las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias contra Fujimori, que nadie les da valor.
Entonces, creo yo que no hay que permitir que se nos difame con esa naturalidad. Eso no es normal. Yo, desde hace mucho tiempo, siempre me he comprometido conmigo misma a denunciar a todas aquellas personas que nos difaman. No es fácil, es cierto. Yo he puesto denuncias de difamación que han llevado 5 años hasta que han prescrito. Pero al menos uno de los principales difamadores tuvo que retirar lo dicho en pleno juicio porque sabía que no tenía manera de probar esa acusación tan grave contra mí o contra mi hermano. Entonces, pero creo yo que lo malo para nuestra sociedad es pensar que es normal el difamar, el calumniar y que no pase nada. Esos son delitos tan graves porque al final lo que tenemos como una cosa valiosa que hay que defender siempre es nuestra dignidad y el buen nombre de nuestra familia, que no es una familia de delincuentes, que es una familia que se hace día a día trabajando duro. Entonces, no hay que permitir que se mancille ese nombre, pero tampoco la memoria de nuestros familiares que están muertos, ¿no? Entonces, no hay un Estado que nos defienda, eso es real. Y el propio sistema interamericano, en sentencias como Cantut, en sentencias como Kenneth Ansualdo, dice que es el Estado el que debe garantizar la no estigmatización de los familiares. Y aquí, ¿quién te defiende? No hay nadie. Ha sido una lucha desigual, una lucha de un grupo de familiares contra un Estado corrupto y criminal en los 90, una lucha de familiares contra muchos gobiernos que más bien no hicieron nada por garantizar nuestro derecho a la justicia, y siempre hemos creído en estos hitos históricos que son nuestros, la extradición de Fujimori, la caída de Fujimori, la extradición de Fujimori, el juicio a Fujimori, la sentencia contra Fujimori, la sentencia contra el grupo Colina, el que hayamos encontrado a nuestros familiares, aunque sea parte de ellos, ¿no? Porque en este país que donde existen 15.000 desaparecidos, encontrarlos no es la regla, ¿no? Es más bien una casualidad. Y realmente es también parte de cerrar un dolor tan grande, ¿no? Un duelo. Y es una necesidad. Entonces, son hitos que nosotros los consideramos como parte de lo que le hemos arrancado a esta impunidad que intenta perpetuarse en nuestro país, ¿no? La enfermedad y el temor a todos nos paralizó y todo cambió. ¿Qué le hace regresar a usted a las fuentes de su padre? Sí. Porque usted ha vuelto a su padre. Usted ha dejado el Keiko y acaba de sacar un spot con su papá. Para mí es importante lograr esa unidad, Enrique. Y para mí es una gran satisfacción contar con el respaldo político de mi padre. Seguir al ritmo del chino, ¿se acuerdan? Y ahora será al ritmo de la China. Vuelve para ti, vuelve para mí. El fujimorismo hoy se vuelve a unir. Veo mucha gente joven que pregunta, ¿no? Y pregunta qué pasó, y pregunta quién fue Melissa Alfaro, y pregunta quién fue Pedro Wilke, y pregunta quiénes fueron los de la Cantuta, y si es verdad que eran terroristas. Y cuando se explica eso y se muestra que hay sentencias, ¿no? A la gente le queda claro. Entonces, hay más herramientas, ¿no? O sea, antes era mucho más difícil porque tenías que tú o las familias de esos casos explicando persona por persona. Hoy tienes la posibilidad de, no sé, toda la información que se ha producido en los últimos años, poder compartirla, poder ponerla a disposición. Eso ya debería haber sido suficiente, ¿no? Pero parece que no es suficiente porque evidentemente del otro lado hay una resistencia, hay un adversario muy poderoso, ¿no? Y yo creo que no solamente adversarios políticos, o sea, no solamente el fujimorismo el que contribuye a ese truqueo, son los medios de comunicación, ¿no? Que es una vergüenza que hablen de libertad de expresión y defensa de la democracia cuando ellos están contribuyendo a que se le borre, ¿no es cierto?, el historial a quienes destruyeron la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces, ya sabemos que entonces también nos enfrentamos a eso, ¿no? A ese poder, no es solamente el fujimorismo, no es solamente Keiko y sus trolls o sus
o sus voceros, sino también a estos grandes medios de comunicación que hoy mismo están tapando toda la verdad, porque por cada entrevista que le hacen a un, no sé, pues a un representante del partido de Pedro Castillo y le preguntan si deslinda con el terrorismo y si, ¿no? Jura que no, tiene nada que ver con el terrorismo. Bueno, lo mismo debería pasar con alguien del fujimorismo y que le pregunten si deslinda de la dictadura y de los asesinatos, porque no es el pasado, ¿no? Es gente que está hoy mismo luchando en los tribunales para que se haga justicia. O sea, todo está dado para que ella gane. O sea, ¿por qué más bien asumimos lo contrario, ¿no? O sea, los medios, los grupos empresariales, el resto de partidos de derecha, una indefinición en los grupos más bien democráticos, ¿no? No soy entusiasta de Castillo y tú lo sabes y todo el mundo sabe, ¿no? No, el partido de Cerro no es que sea como algo que a mí me entusiasme, pero tengo claro que prefiero mil veces cualquier cosa antes que el fujimorismo y que además el escenario que le va a tocar a Castillo si gana no es un escenario en el que va a poder hacer las mil cosas que quiere hacer, ni Cerro, mucho menos, ¿no? Entonces, primero porque nos va a tener de oposición a los sectores, ¿no?, de izquierda, democráticos, a los centristas, y va a tener de oposición también a la ultraderecha. Entonces, va a ser una persona, un personaje que va a estar amarrado por todos lados para llevar a cabo cualquier cosa que nos parezca cuestionable, ¿no? Entonces, yo ahí diría que se parta de ese punto al momento de reflexionar. Y el otro es que también gente dice, bueno, no sé, alguna gente bien intencionada y otra gente que ya no sé si es ingenuidad o otra cosa, que dice, claro, hay que exigir a los dos candidatos, pero mientras tú le exiges a los dos candidatos, los medios de comunicación están haciendo campaña abierta por ella. O sea, mientras tú crees que es una campaña en la que los dos son malos y tienes que por igual mostrarlos como malos para que la gente haga un voto reflexivo, un voto, ¿no?, a conciencia, un voto inteligente, un voto que no se regala, los medios hacen su campaña. O sea, eso me parece lo más naif frente a eso que vamos a seguir con la onda de exijamos por igual. Salvo que queramos que el fujimorismo gane y no lo queramos decir, ¿no? Salvo que queramos, ¿no? Que en verdad no, nos dé igual, nos dé un poco lo mismo, porque en verdad no nos preocupa mucho lo que vaya a pasar cuando Keiko asuma, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, algunos dicen, bueno, la amenaza es a la democracia y el fujimorismo de alguna forma no es una amenaza tan fuerte, porque la gente equipara pues democracia con modelo económico. Claro. Entonces, un poquito de autoritarismo no es tan malo, un poquito de represión no es tan mala, un poquito de, no sé, persecución a gente opositora o izquierdista no es tan mala, ¿no? No nos va a afectar tanto a nosotros. Pero bueno, eso es, yo creo que tal vez una lectura que sí hay que suavizar con personas más cercanas que hasta ahora han estado como equidistantes, sí, pues no, porque yo lo digo además con mucha fraternidad, pero muchas, las ONGs de derechos humanos, me parece increíble. Yo sé que Cerrón es un idiota y todo esto, pero él no ha matado a nadie, ¿no? Antes que nos sucediera el caso del secuestro de mi hijo Martín Roca Casas, éramos un hogar lleno de trabajo, lleno de aspiraciones, preocupaciones, pero feliz. Tal es así que con mis suegros y con los vecinos y siempre cumpleaños de alguien, nos uníamos y bailábamos y algunas veces dentro de la familia netamente, agarrando cuchara, olla, haciendo sonar, hacíamos jarana. Hasta que ingresó a la universidad, nosotros estábamos felices, y ya estaba en sexto ciclo de economía, era todo un ejemplo para sus menores, era toda una esperanza. Los estudiantes de la Universidad del Callao hacen una movilización reclamando que se había vencido el sticker en el carnet universitario. En ellos se dan cuenta, los estudiantes, que había dos extraños filmando. Se acercan y le preguntan de qué medio de información era. No quiere avisar, se pone nervioso. Entonces los estudiantes dijeron, este es un soplón, y le exigieron que le entregue el videocassette. Obligado, sacó y le entregó a los estudiantes. En la noche de ese día llegan dos personas civiles diciendo de que mi hijo
lo tiene videocassette, como 12 personas militares encapuchados, armados, y se acercaron y me dijeron a mí, me tocaron la puerta, cuando por la ventanita, cuando aguaité, me dijeron, rompemos la puerta o abres la puerta. Al ingresar, lo primero que hicieron es encañonar a mi hijo y obligarle que ponga las manos a la nuca y en el comedor, en el primer piso, así sentado, agachado la cara, no querían que lo miren la cara, a pesar de que estaban con pasamontañas. Con la cara hacia la mesa, lo tenían ahí torturando, preguntando en todo momento. Le decían, contra ti no hay ningún cargo, pero queremos que nos digas nombre y dirección del estudiante que lo tiene el videocassette. Pero si yo no lo sé, ¿no? ¿Cómo les voy a decir? Tú eres dirigente, tienes que saber. El 5 de octubre de 1993, como todos los días, se fue a estudiar a mi hijo en la tarde, turno tarde, y me percato, o sea, nos damos cuenta al día siguiente, en la mañana recién, cuando yo me levanto para ir a trabajar, veo que mi hijo no había llegado. Ahí estaba su comida que le guardamos. Y le aviso a mi señora, Martín no ha llegado. Ella de inmediato dijo, ya se lo comieron, pues. Eso ocurrió en 93, pero el 2002, Anel Tausen hace una incautación de todas las pertenencias del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército como congresista. Y totalmente comprobaron que ahí ha habido asesinato, incineración de seres humanos. El ingreso coincide con la hora que secuestraron de la universidad y la hora de llegar de allí. Y todos los días, ¿quiénes, cuántas horas sacaban a la sala de tortura? O sea que uno tras otro han ido secuestrando, han ido matando, y a su lado ese tiempo vivía Montesinos y Fujimori en el Servicio de Inteligencia del Ejército, ahí vivía. Inclusive uno de los cuadernos menciona un día como que participa en la tortura. ¿Ha podido superar su ausencia? No, lo que nos ha sucedido es lo peor que puede suceder a un ser humano, porque es de por vida, andamos muertos en vida, porque no hay forma de entender. Yo, por un lado, me alegré al saber lo que le ocurrió, pero por otro lado, es una sentencia de muerte, porque siempre hay noches, a medianoche, me viene a la mente todo lo que hicieron conmigo y se me va todo el sueño. Todo el pueblo, por esos detalles, debe estar ofendido, debe estar herido, debe protestar. Nunca ese grupo de fujimoristas no deben tener acceso al poder. Es el peor ratero, el peor criminal, y que todavía quiere que su dinastía
siga en el gobierno del Perú y todavía hay peruanos que votan. Eso es lo que a mí me tiene espantado. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo podemos ser masoquistas los peruanos que nos gusta al que nos flagela, al que nos hace tanto daño? Acá está mi hijo. Acá está también mi hijo, pero apenas nomás se ven cuando cumplió 18 años su hermano. Acá está también mi hijo, con toda la familia, con sus abuelitas todos, y acá está mi hijo. Y acá está mi hijo, cuando estaba en servicio de la Marina, cuando fuimos a visitar toda la familia, y mis hijos acá, los chiquitos que están, sus hermanos menores. Y acá está, cuando está en la Marina, ese es su foto. Acá está su foto de mi hijo, que está... un perrito que teníamos. Acá está mi hijo, que está en santo de su hermano cuando cumplió un año. Acá está mi hijo cuando está su santo de mi mamá. Acá está mi hijo también. Estaban mi mamá, mi papá, yo y mi hijo, el otro, y acá está Martincito. Esto lo que a nosotros lo que nos ha pasado es peor que un aluvión, peor que un tsunami, peor que cualquier otra cosa. Porque no queda en que a él cruelmente lo asesinaron, sino ha quedado una serie de traumas, una serie de cosas, problemas psicológicos dentro de la familia, del resto de sus hermanos. Y lo peor es que nunca ningún gobierno llegó en auxilio de nosotros. A mí me tocó vivir momentos dolorosos y difíciles. Y es en el medio de esas noches de soledad y de oscuridad que retumbaban las voces de mis hijas, preocupadas por ellas y también por mí, angustiadas para que mi salud no se resquebraje. Porque lo que más amamos es lo que más cuidamos. Es por eso que inspirada en ti, madre luchadora, resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno. Mano dura. Sí, mano dura para salvar a nuestras familias. La democracia no puede ser débil. Debe sustentarse en un sólido principio de autoridad. Lo que se requiere es una democracia fuerte que se haga respetar. Por eso, mi propuesta para un momento tan difícil se resume en dos palabras. Soy de la zona sur de Ayacucho, o sea, la carretera que va a Purima, Cusco. Estamos a 3 horas de Nazca. Soy presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. A partir de los 7 años empecé a hablar el castellano. Yo hablaba pura quechua. Uh-huh. Mi madre, mi padre, mis abuelos, todos son quechuas. Por eso decimos que somos de parte del pueblo quechua. Como que también te decían, ¿no?, que hablar el quechua es lo último, es lo peor, ¿no? Entonces, y tenías que hablar el castellano. Para ti personalmente, con tu historia, con toda la biografía que tienes detrás, y también para las comunidades indígenas, ¿qué significa que Keiko Fujimori sea presidenta el año del Bicentenario del Perú? Para mí, el fujimorismo sobre todo significa el despojo territorial. Para mí significa que los pueblos indígenas nos vean como objetos y no como sujetos de derecho. Y lo digo por qué. Porque cuando hicieron el cambio de la Constitución Política del 1993, nos quitaron derechos. En el año 93 es como que las tierras colectivas
podían venderse, regalarse, podían embargarte. Y era una preocupación, porque eso es lo que quedaba de nuestros ancestros, lo colectivo. Venimos de una cultura colectiva, venimos de una cultura comunal, venimos del ayllus. Pero eso nos han ido despojando. Sí, o sea, nosotros hemos vivido. ¿Tú eres de Ayacucho? Ah, terrorista. ¿Por qué terrorista? ¿A qué le llaman terrorista? ¿Estamos creando terror? Yo creo que simplemente es para estigmatizarnos y, como se dice, para meternos miedo. Creo que estas elecciones lo han demostrado, y en estas elecciones a nivel nacional ya la gente se vuelve curtida y ya está contestando. Es decir, soy terrorista, ¿y qué? Mucha gente. O sea, ¿qué cosa significa terrorista? O sea, no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de la señora Leiva, que por cantar una canción de La Flor de Retama, ¿no? Es terrorismo. Oye, ni siquiera sabe la historia, cómo surgió La Flor de Retama. ¿Qué terrorismo? Eso, el terrorismo está en la cabeza de las personas. Muchas de las protestas que han existido en defensa del territorio, ninguno de esos hermanos, hermanas han agarrado un armamento. ¿A qué lo llaman terrorismo? ¿Quién cree el terror? Muchas de ellas defienden su territorio. Pueden tener piedras, palos, pero ninguna arma. ¿No? Esto puede, y eso es uno, o sea, el despojo territorial. No. Y esto puede traer, o sea, ¿qué te digo? Enfrentamientos muy grandes con el propio pueblo, o sea, puede haber matanzas enteras. Mucha gente dice, tengo miedo al Perú Libre, a Castillo, pero Castillo pues no tiene el poder lo que va a tener ella, no tiene el Congreso, mayoría, no tiene el poder judicial, solamente tendría el Ejecutivo, y no creo que a Castillo, por el tema del racismo, los militares le obedezcan. Saldríamos a una marcha, no, a Castillo lo arrinconaríamos. Es distinto, pero a Keiko no. Keiko, el fujimorismo sacaría seguramente a todos los militares y nos mandaría a masacrar y a los líderes a secuestrar. Y esa es una preocupación también que tenemos, porque eso va a fortalecer, ¿no es cierto?, a este que le llamamos narcoestado. Porque no, el terrorismo no existe. Lo que existe es narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, eso es una, como le vuelvo a decir, preocupación, porque esto va a permitir meter miedo, va a meter miedo a nuestras comunidades en las zonas rurales, y muchos de ellos irán desplazándose hacia las grandes ciudades, abandonando sus territorios, y esas tierras pues se convertirán, bueno, pues para la siembra del de la coca o el narcotráfico, pero también para la implementación de actividades extractivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueve, lo que ha promovido siempre el fujimorismo, ¿no? Sí, pues, cada uno tiene sus ideas, sus posiciones, y muchas de las cosas es que defendemos derechos. Ellos no entienden derechos. Dicen vivir en un país democrático, fujimorismo, un país democrático, ¿democrático para qué? Para violar derechos. Y democrático para que si un grupo del poder económico decida sobre nuestras vidas, porque ellos son los que tienen el poder, ¿eso ser democrático? No, pues, no, nosotras por eso buscamos también, siempre decimos queremos una nueva constitución, porque el Perú es un país plurinacional. Porque en el Perú ahorita reconocidos existen 55 pueblos indígenas, o sea, 55 nacionalidades. Yo soy de la nación quechua, así como existe la nación aymara, la nación asiánica, la nación shipiba. Somos naciones dentro de este país llamado Perú. Y creo que es importante el reconocer también, no solamente reconocer, sino garantizar derechos a estas naciones que existieron antes de ser peruana. Soy quechua. Antes de que exista Perú, han existido mis ancestros. No sé, lo veo
muy perversa. Lo veo muy mentirosa. Lo veo con sed de poder, pero sed de poder para vengarse. Y lo primero que se vengarían serían de nuestros pueblos. Y lo primero que se vengaría, sí, pues son de nuestras comunidades, aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo, lo primero que aplastaría a ellos. ¿Cómo te imaginas, Melania, una protesta, de, por ejemplo, de tu comunidad o las comunidades contra el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Cómo sería? Peor que Duque. Lo que está pasando en Colombia, peor que Duque, lo veo. La represión es mucho más sanguinaria. Es lo que veo en el Perú. Y teniendo bajo el mando a los militares, porque los militares y los policías siento que se arrodillan frente a Keiko. Por eso necesitamos cambios. Y nosotras seguiremos buscando el cambio, como dirigentes, como organizaciones, sino ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos de Chiquián, provincia de Bolognesi, del departamento de Ancash. Mi padre y Félix Ansualdo era profesor, y mi hermano Rommel, el mayor, yo y Kenneth era el último, ¿no?, de los tres hermanos que somos. O sea, él siempre estaba al tanto de lo que pasaba en la universidad, ¿no? Era muy, muy activo en eso, tanto preocupado porque si tenían buenos profesores, tanto que si una biblioteca buena, o tanto si el profesor era o no responsable, o no, esas cosas, ¿no? Estaba siempre al tanto de si habían chicos que estaban detenidos, él los iba a ver, ¿no? O acompañaba a sus papás a verlo. Entonces mi mamá ya empezó a enojarse por eso, ¿no? Pero él decía, mamá, le decía, el chico este vive en la vivienda de la universidad porque no tiene familia. A ver si a mí me pasara, ¿a ti te gustaría que no me ayudara alguien, no? Entonces le convencía a mi mamá y hasta más pasaje le daba, cosas así para apoyar, ¿no? Entonces siempre estuvo en apoyando así, ¿no? Lo veo un día así triste y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿no? Kenichón, le decía yo, ¿no? Kenichón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me dice, a mis amigos, a todos mis amigos se los están llevando y a nadie le importa. A nadie le interesa, decía, ¿no? Entonces yo le digo, Kenny, pero entiende, ¿no? O sea, no te puedes exponer de esa manera, tú solo no eres, ¿no? Una cosa así. Y yo luego he entendido de lo que ya le había pasado seguramente a Roca, ¿no? O sea, él ya a Roca, Martín Rocas ya debiera, seguramente ya había desaparecido, ¿no? Porque ha sido unos pocos días después, creo que es lo que le pasó a aquel. Entonces, yo mucho tiempo no he entendido todo eso que en ese momento él decía, ¿no? A mí me parecía más bien que era un irresponsable, ¿no? Qué barbaridad, te expones tanto, ¿no? Una cosa así. Pero cuando un día, el día 16 de diciembre de 1992, de 1993, que él no regresa, sí fue una cuestión muy, de mucho miedo, ¿no? Empezamos a buscar, tal es así que mi papá empieza a viajar inclusive al interior del país, a buscarlo donde haya bases militares, ¿no? Y a buscarlo nosotros todos los días, ¿no? Ir a la morgue a ver a los CNN, ¿no? Ir a los hospitales a ver a los que no tienen familia, a los que nadie los ve. Y ¿cuánto tiempo? Ah, mira que ha sido años hasta que cae la dictadura, el 2000, y empieza las comisiones investigadoras del Congreso, donde se decía que en el Pentagonito había celdas clandestinas.
porque ya para ese entonces habían detenido a Gorriti, lo habían detenido también al empresario Samuel Dyer, que ellos lograron salir de ahí. Se hace la comisión Tausen, ¿no?, donde sale, investigan y descubren que sí habían las celdas clandestinas, inclusive que había el horno. Pero hasta ahí nosotros no teníamos idea de que Kenneth podría estar ahí, ¿no? Era una posibilidad, eran todas las posibilidades, ¿no? Hasta de que sí, pues a lo mejor se ha ido, porque es entonces también cuando denunciábamos a la fiscalía, decía, ¿estás seguro? Porque a lo mejor un joven así, pues a lo mejor se ha largado con la enamorada, ¿no? Eso es lo que decían, y nosotros, y era posible, pues los jóvenes a veces se van con las enamoradas, ¿no? Y era lo que decía Marta Chávez, ¿no? Se han autosecuestrado también, ¿no? No, seguramente ya se fue, ya lo convencieron. Eso es lo que se decía. Y cuando uno no sabe, todo es posible. Y entonces, mueren mil veces, y mil veces vuelven a la vida, ¿no? Entonces, nunca terminas de llorarlos. Y ahí es lo duro, ¿no? O sea, porque yo digo, si él, si cualquier cosa, él hubiera asumido su responsabilidad. Y nosotros igual lo hubiéramos acompañado. Pero este castigo de la desaparición forzada, porque era, claro, en esa búsqueda mi papá llega a Aprode. Y en Aprode ya conocían a Kenneth. Había ido con el señor Roca. Porque ¿quién es el que le dice al señor Roca? Vamos también a una organización de derechos humanos, ¿no? Porque el señor Roca ya había hecho todas las gestiones también ante la fiscalía y todo eso. Y Kenneth va con el señor Roca. Ahí nos enteramos que Kenneth iba a ser testigo de la desaparición de Martín Roca. Y justamente las fechas, 2 días antes de que Kenneth vaya a dar su testimonio, lo secuestran. Entonces yo voy a revisar con mi papá a la Fiscalía de Derechos Humanos y encuentro un ingreso el día 16 de diciembre. Encuentro salidas, regresos a la celda. Y entonces ya no aparece más luego. Después del 31 de diciembre ya no se habla más de él. Entonces ahí pude llorar por última vez, sabiendo que mi hermano ya no iba a volver, que yo ya no lo iba a ver, porque siempre lo esperé. No contaba los años que pasaban. Cada día lo esperábamos. Siempre lo esperamos. A veces nos decían, ¿por qué no se mudan? Mejor esta casa les traerá muchos recuerdos. Pero mamá decía, él va a volver, si él ha perdido la memoria, si él está por ahí deambulando, en algún momento va a volver a esta casa, porque él sabe que aquí estamos. Y mi mamá, al saber todo eso que le había pasado, mi mamá empezó a ser triste, a estar muy triste y a decirme que ya sigamos adelante, ¿no? En el juicio se ha podido establecer claramente quiénes eran, la forma en que fueron secuestrados, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando supe eso, o sea, que los habían llevado secuestrados y que encima les habían hecho eso tan horrible de incinerarlos, ¿no? Y negar absolutamente que ellos lo habían tenido. ¿Cómo podrían ser tan crueles? No cabía eso en mi cabeza. ¿Qué cosa podía haber hecho mi hermano para merecer eso, no? Yo absolutamente me negaba a creer que eso era posible. Te explico, si hacen una cosa en tu garganta, ¿no? Se pone un nudo, no puedes ni hablar a veces. Lo bueno de las marchas era salir y que tú podías gritar, pero yo, por ejemplo, no podía dar un testimonio, tal vez. No podía, porque apenas quería gesticular. No me salía la palabra, estaba el nudo ahí. Pero ha sido un proceso en que he tenido que arrancar todo eso.
Y cuando descubrí que la desaparición forzada justamente se da para dar miedo, ¿no?, a los estudiantes, sobre todo ese mensaje era para los estudiantes, no te metas porque te puede pasar lo mismo. Como de hecho, por ejemplo, a Kenneth le pasó, lo desaparecieron, porque sí apostó a ir a la justicia, ¿no?, a testimoniar. Porque testimoniar en ese entonces era también bien complicado, no era sencillo, no era que todos se ofrecían para irte a ayudar. Y cada vez fue menos. Entonces fue un acto de decir, no voy a tener miedo, ¿no? Como me dijo un día Kelly, no vas a cambiar la historia con miedo. Y voy a acompañarlos, a cada estudiante, sobre todo a los estudiantes, ¿no? En la medida que pueda los voy a acompañar. Y la marcha es un, y las protestas son un derecho. Entonces voy a salir por eso. Y la primera que no tiene que tener miedo es mi familia, y esa soy yo. Y en memoria de Kenneth voy a salir y voy a llegar a la verdad, lo que me cueste la vida. Y lo voy a encontrar a mi hermano. Yo voy a considerar cerrado cuando lo encuentre a Kenneth. Y me dicen que no hay cuerpo, no hay cuerpo. Que hay restos, no hay restos. Que hay cenizas. Ya, pues voy por las cenizas. Voy por las cenizas, sé que entró al Pentagonito. Y voy por las cenizas. Olvidas tu ombligo, olvidas que eres pueblo, olvidas que eres una generación.
justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón, justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón, como el Manuel Ríos en mi tambor, Manuel Ríos en mi corazón, Manuel Ríos en mi tambor, Manuel Ríos en mi corazón, Javier Ríos en mi tambor, Javier Ríos en mi corazón. Javier Ríos en mi tambor, Javier Ríos en mi corazón, Nelly Rubina en mi tambor, Nelly Rubina en mi corazón, Nelly Rubina en mi tambor, Nelly Rubina en mi corazón, Barrios Altos en mi tambor, Barrios Altos en mi corazón, Barrios Altos en mi tambor, Barrios Altos en mi corazón, Barrios Altos en mi justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón, justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón, justicia y memoria en mi tambor, justicia y memoria en mi corazón. Mi nombre es Rosa Rojas Borja. Estoy presente acá una vez más. Hace ya más de 15 años que me fui de acá. Todos estos años del 91 hasta el 2000 que he estado viviendo acá, he vivido con ese dolor, porque justo en este espacio que todos ustedes están reunidos, es donde entraron esos criminales por aquella puerta que en aquellos años no tenía puerta. Después, con los años recién, se pudo colocar esa puerta. La finalidad era de hablar este desagüe de acá, que esto, todo esto es nuevo. Todo eso hasta el fondo que ustedes puedan ir a ver es nuevo. Nosotros solamente queríamos arreglar ese desagüe que se atoraba constantemente. Ese fue el único error que hemos cometido nosotros en haber hecho esa actividad. Pero no fue la primera vez, era la tercera vez. Siempre lo dije, era la tercera vez. Nosotros no somos ni fuimos terroristas como nos han marcado todos estos años que tenemos, 26 años y nos siguen tildando de terroristas. Es así como ahora sigo luchando y marchando por la memoria, la dignidad de mi esposo, la vida de mi único hijo varón, en el cual ahorita estuviera a mi lado con los 35 años de vida. Eso a toda mujer que quiere a su hijo, que ama a su hijo, sabe cuánto una mujer lucha por tener en el vientre a su hijo, cuánto uno padece jugándose la vida al nacer nuestro bebé. Pero esa era mi vida, el amor de mi vida, mi hijo y mi amado esposo, aunque fue cruelmente asesinado, tirado con un charco de sangre, inocente, ajeno a todo lo que el señor Fujimori en su gobierno se equivocó, porque para reparar su crimen, lo único que fue decir que éramos terroristas. Esa palabra lo tenemos viviendo hasta ahora, años tras años, nos han marcado la vida, nuestra existencia. Yo no soy sola, tengo mis hijas igual, ya son adultas, pero igual siguen con eso, que le sigan tildando a su padre, al único padre que ellos han tenido y que lo lloran hasta ahora. Nadie sabe lo que ellas han padecido y que han sufrido la ausencia de su padre. Su padre no las abandonó, a su padre lo asesinaron. A mí mi esposo no me abandonó. A mi esposo me lo han asesinado cruelmente, sin preguntar, sin nada, directo vinieron y lo asesinaron, nada más.
querían que yo diga que mi hermana era terrorista. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué voy a decir? Ustedes, cuando la han ido a investigar, habrán encontrado su, lo que mi hermana era, ¿cómo se llama? Asistía en iglesias religiosas. Tenía su Biblia. Entonces yo le dije, no, pero habrán encontrado su Biblia, dentro de Biblia, habrán encontrado su documento. Entonces ustedes no pueden decir. Entonces ya yo también, ahí, ¿no? Ellos pensaron que a mí me van a asustar, ¿no? Yo le dije, me pueden pegar todos ustedes, pero yo, lo que, nosotros lo que no somos, no tengo por qué decir. Entonces uno de ellos dice, sí, sí señora, hemos encontrado su Biblia de tu hermana, ahí estaba su DNI. Ya pues entonces, señora, ¿por qué me dicen que yo lo voy a decir? Que es terrorista, mi hermana. Cuando escucho que sentencian a Fujimori, me sentí más aliviada, ya más tranquila, ¿no? Dije, ya por fin llegó la justicia, alcanzó y ya puede descansar, ya tranquila mi hermana. Me fui el día siguiente al cementerio diciendo, no, hermana, ya pues estás tranquila ya, porque tus asesinos ya están adentro ya. Ya poco a poco ya están cayendo ya. Solo están cayendo y ya están. Yo siempre voy al cementerio, converso con mi hermana, hablo. ¿Y cuando lo indultaron el 24 de diciembre? Como le dije, ese momento yo estaba a punto, como se dice, ¿no? Alistándome para la chocolatada. Entonces en ese momento veo mis hijos, entre ellos se miran, entonces. De ahí donde que estoy yo en la cocina, vienen, me miran. Entonces yo decía, no, ¿qué estará pasando? Ni para acá. Y en eso ya, yo también ya no me aguanto ya la curiosidad. Le digo, no, ¿qué pasó, hijo? Le digo, ¿por qué están así tristes? ¿Que no están escuchando su música? Le digo, no, nada, me dice mi hijo mayor. Pero el otro viene, me abraza, me dice, no, mami, tienes que ser fuerte, mamita. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, le dieron indulto al Fujimori, me dice, ¿qué? En ese momento le aventé la olla, no sé. Dije, no, ya me puse a sentarme, ya me desesperé así, llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí para ellos, para gente pobre, no hay justicia. Ellos, porque tienen plata, no sé, ¿no? Ellos salen, entran. Ellos pueden manejar todo. ¿Tú lo has perdonado, Fujimori? Sí, le he perdonado al Señor. Pero lo que tiene que pedir perdón es al Señor, a los difuntos. Más que todo, limpiar su nombre, limpiar esa mancha que le han tildado de turista. Decir, ¿no? De juntos, perdóname, ¿no? Ese momento y mi gobierno, yo me equivoqué. Así decir. Él tiene que pedir perdón a los de juntos. ¿Y tú crees que va a pasar? No creo que, porque el Señor, mira cuántos años ya son 26 años. No lo ha dicho hasta ahorita. Padre es un hombre de 80 años de edad, que como es de público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad, porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento. Por favor, esta decisión por supuesto que será apelada. Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. De ser presidenta de la República, ¿usted indultaría a su padre? Sí. De no serlo, ¿le pediría al nuevo presidente que lo indulte? También.
yo di luz el día 17 de enero. Cuando he dado luz, inmediatamente me lo retenieron en el centro de salud de Limatambo. No me querían soltar, porque en esos momentos estaba full, estaban haciendo la ligadura, pero no explicaban cómo era el caso, ¿no? Y yo como, cuando después de dar luz, no me dejaban salir. Y yo me vine a la fuerza, me he venido acá a mi casa. Me he venido con mi bebé, con mi esposa, así nos hemos venido. Entonces yo no iba con el miedo, porque yo tenía miedo, verdaderamente yo tenía miedo, porque no sabía cómo iba a ser, cuáles eran las consecuencias de esa ligadura, ¿no? ¿Será corte? ¿Qué será? Yo no sabía, pues nada, ¿no? Como no me explicaban, entonces cara a cara me chocó con la enfermera. Había estado ahí en la puerta y había estado parado. Entonces me asusté, no podía qué hablarle, pero en ese momento, ¿qué cosa le habré dicho a la enfermera? Y me dice que vamos a su vacuna de tu hijo, tenemos que llevar a vacunar, porque si no tú vas a ser responsable con todos los niños que se enferman, que un montón de cosas me dijo. Me hacen sentar y veo hartas señoras, que hasta hartos estaban, pero habrá habido unos 50 por más o menos por ahí, harto habían. Y me hace sentar así, una silla había habido ahí, me hace sentar. Rápido me procuraron de quitarme de dos mi ropa. Yo seguí hablando, diciéndole que yo no quiero que me hagan eso. Le dije, no me has traído, señorita, para eso. ¿Por qué me has traído a eso? Yo soy padre y madre para mis hijos. Yo trabajo en la chacra con pala y pico. Yo trabajo así, pero así rápido me han quitado. Después de quitarme, me pusieron con un mandil. En ese momento hay un doctor así, todo con mascarilla, todo equipado, entra, ¿no? Y había tres enfermeras ahí y otro estaba a su lado del doctor. Y posiblemente él habrá sido quien, él es lo que me ha hecho la operación también, el corte también. Entonces el doctor me dice, ya vas a poner por tu parte, vas a poner un cortecito pequeñito nomás te vamos a hacerte y para que ya nunca más vas a tener hijos ya. Entonces de poco rato empieza a cortarme. Cuando empieza a cortarme, un dolor sentía, ya me había cortado, incluso una parte seguramente ya me ha cortado, y siento caliente que la sangre que me está bajando. De ahí seguía cortándome, ahí empieza a dolerme. Fuerte me dolía, doctor, por favor, me duele, le decía. Ya, un cortecito pequeñito nomás, aguanta, 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 así me decía. Entonces, en uno solo estoy pensando, en mí estoy pensando, ¿qué cosa voy a hacer ahora? Ya no aguanto el dolor, ya dije. Doctor, por favor, me duele mucho. Le dije, me agarro de la camilla, fuerte me he agarrado de la camilla. Y uno solo me he tirado, me levanté. Ahí grité, dije, doctor, ¿qué es lo que me estás haciendo? Le dije, y me dice, no, un cortecito pequeñito te estoy haciendo, no, pon por tu parte. Tienes que ponerte por tu parte, porque eres tan cobarde, así me dijo. Entonces, agárrenle a esa mujer, agárrenle, agárrenle. Así las enfermeras, ahí recién me amarraron mi mano. Otro me agarró de mi cabeza, mi pie estuvo pataleando y de mi pie me amarraron. Ahí recién me colocó un suero, a mi mano me ha colocado. ¿Te amarraron a la cama? Sí. Mi mano a un lado me amarró, a este lado me amarró, otro me estaba aplastando en mi cabeza y otro mi pie me amarraron. Ahí estábamos como unas ovejas que cuando lo degollan a un lado, a otro lado con la cabeza, así, hartos. Otros están gritando, agüita, pásenme, agüita, tengo sed, hasta otros están gritando, ay, me duele, ay, otros están gritando. Estoy escuchando, y entre eso estoy escuchando también la bulla que mi bebé está llorando, ¿no? Entonces, un poco que procuro reaccionar, agarrar fuerza y le llamo, pues, ¿no? Mi hija, le digo, mi hija está llorando, mi hija, así le digo. De su nombre a mi esposo le llamo, nadie me contesta, todos están, ay, están llorando, otros están llorando, así estoy sintiendo. De ahí empecé, un año nomás ya he estado bien de salud, un año justo he estado bien con de mi salud. De ahí empecé a enfermarme ya. Ya son dos veces que me he hecho operar ya, últimamente ahora todo mi ovario ya me lo han retirado ya. Porque yo tenía ya todo inflamado, por todo eso me lo han sacado ya. ¿Y todo esto parte de ese día? De ese día, sí. Y yo solo quiero que haya justicia para todos nosotros. Y
El gobierno que nos ha hecho es Alberto Fujimori, en su tiempo de Alberto Fujimori ha sido eso. Y que nos indemnice a todos, que no tenemos dinero para podernos hacernos atender. Tenemos nuestro CIS. Con el CIS tampoco, no nos cubre el CIS para muchos tratamientos que nosotros tenemos que hacernos. Aquella vez cuando tenía los dolores, antes que asume esa responsabilidad de ser junta directiva, yo pensé que estuve sola, no tenía a dónde ir, cómo hacer. Los dolores yo sentía sola, pero cuando di unos cuantos pasos, dije no, yo no estoy sola. Acá había tenido mis compañeras también, igual que yo, porque nos marginaban, en nuestras comunidades nos marginaban. Nos decían, que nos señalaban diciendo que estas son las mulas que se han hecho coser, estas son las mulas que ya no pueden tener hijos, estas son las mujeres que quieren corretear con uno y otro varón, por eso se han hecho eso. Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar. Son víctimas que no reconocen haber dado su consentimiento, por ende es algo... ¿Por qué esperaremos, entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial para poder tomar una... Aló, doctor. Sí, hermanito, te escucho. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa? Me llamó la señora. Ya. Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa. ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica. ¿Señora qué? K. La que usted fue a su casa, pues, y le dio... Caramba. La de caramba. La fuerza número 1. Go!
La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chantubí. El ministro Saavedra nos ha dejado la clara, pero así digo, la clara certeza de que no está capacitado para estar a cargo del Ministerio de Educación ni ejercer ningún cargo en el Poder Ejecutivo. Saque el arma para dispararnos. ¡Aquí estoy! Si tiene que usted disparar para acabar con la democracia. Colega, manifiesta y dice, durmiendo con el enemigo. Yo no sé si se refiere en todo caso a su hermana. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Hasta este momento que es el acuerdo de la desclasificación. Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Aplaudan cuando nosotros le otorgamos gobernabilidad. Aplaudan cuando el Congreso trabaja de la mano con el Ejecutivo. Ahí es donde tienen que aplaudir. No me interesa si se perjudiquen 10.000, 20.000, 100.000 personas. No va. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. Es chileno. Que venga Brasil, ¿no es cierto? Como ya Brasil hizo su cuota para la campañita, ya pasaron por alto. Nosotros no, presidenta. Fuerza Popular va a marcar la línea clara de lo que es la corrupción. Como ha dicho Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias. ¿Cómo blindaron a Chávarri? Una y otra vez. ¿Cómo blindaron a Hinostroza? Con Hinostroza lo dejaron ir, o sea, hicieron todo el teatro posible hasta que el señor pudiera tener listo todo para irse a España. Interpela al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Lo insultan, lo arrasan y pretenden hacerlo pasar como corrupto. Convocaron 205 veces a comisiones ordinarias a los ministros. 145 veces a comisiones ordinarias, a la comisión permanente, o sea, los tenían a los ministros ahí todo el día, o sea, por cualquier cosa y para hacer ver su autoritarismo, su, ¿no? Yo te mando, tú dependes de mí, somos el poder. Pero cada que había detalles de estos, nuevamente todo el bloque al ataque, como lo que estamos viendo ahora. José Domingo Pérez tiene, desde que la señora pasó a segunda vuelta, 5 investigaciones aperturadas. Dime, ¿cómo le llamas a eso? Mira, la candidata de la democracia está atacando a su adversario como si el adversario fuera realmente autoritario. Y me da ganas de llamarla y decirle, y no recuerdas esto, no recuerdas el otro. Mira, se me viene a la mente ahorita la Comisión de Defensa del Consumidor. Sesión tras sesión, para poder aprobar la advertencia publicitaria sobre los octógonos y la alimentación saludable para los peruanos, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Llegaban los que nunca llegaban a la comisión, luego hacían mayoría, votaban en contra, se iban, derogaron el decreto legislativo y agravaban la sanción por violencia de género, solo porque tenían la palabra género. El proyecto de ley 1318 sobre la ampliación de déficit fiscal para afrontar los gastos del fenómeno del Niño costero se presentó en abril y recién lo aprobaron en agosto, porque habían sus negociados debajo de la mesa para que les den a ellos, para que hagan política en pleno fenómeno del Niño. Aprobaron el dictamen que permite que los vehículos de categorías M1, M2, las minivanes, transporten pasajeros en rutas interprovinciales, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. La aprobación de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, lo cual atenta contra la libertad de expresión, el proyecto presentado por Mulder, y cómo lo defendieron. Entonces, aquí, podría estar, tengo de manera cronológica todo lo que han hecho y cómo han atrasado al país. Recuerda, Fernando, ¿qué pasó en la Comisión Lavajato? En donde tenían numerosa cantidad de asesores y en donde estaban unidos con el APRA, con los congresistas apristas,
y recuerdo mucho con Vitocho, todos votaban en bloque para favorecer a Keiko. Ese no era el Abajato, era el Lavaqueiko, Lava Alan García. Entonces, todos estos indicadores me hacen a mí ponerme en el, de manera totalmente imparcial y totalmente técnica de recordar los riesgos que hemos corrido, pero fundamentalmente los riesgos en los que estamos en este momento como país, no como sector, no solamente como institución. Tienen gente infiltrada en el Sistema Nacional de Justicia. Gente ya tiene el poder legislativo. ¿Les vamos a dar también el ejecutivo? No puede ser. No porque no quiera respetarse a cada candidato, sino que no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una organización criminal, de una señora que no está investigada, de una señora que es acusada. Y acá no tiene nada que ver, o sea, porque hay un ejército de troles atacando. Me dicen cuánto odio. No tengo un ápice de odio, ni soy anti nada. Soy peruana, amo a mi país. Y creo que te dije en algún momento, vengo de una zona rural de extrema pobreza y conozco mi país, conozco todas las regiones y tengo la autoridad moral para decirles que lo que se ha vivido en estos 5 años de fujimorismo, cómo destrozaron a PPK, cómo destrozaron a algunos ministros, si va a venir una señora bañada en corrupción, con equipos de corrupción, a darnos temor, están bien equivocados. Eso no puede pasar. Vamos a invitar ahora al candidato con el número 11. Edu Vergara, ingeniero mecánico con un MBA en la Universidad del Pacífico. El allanamiento y deserraje de la empresa de pinturas Golden Color, que fue fundada por el congresista fujimorista Edwin Vergara, en sociedad con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, quien fue detenido el jueves pasado en medio de un operativo de la Dirandro cuando estaba a punto de transportar casi una tonelada de droga hacia Europa. El 7º Juzgado Penal de Lima ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y tributario a Kenji Fujimori, sus hermanos Hiro, Sachi y otros socios. Este caso data del 2013, cuando se encontraron 300 kilos de droga en un almacén de Limasa en El Callao. A pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos, el Poder Judicial pidió el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien también fue uno de los principales financistas de la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Cuántos inmuebles tiene usted en todo el país? Bueno, inmuebles. Yo acabo de enterarme que por el comercio dice que tengo edificios en Lima. Con inmuebles valorizados en 32 millones de soles. Por eso vuelvo a recalcar, yo recién acabo de enterarme que tenía tanta plata. Recién sí. ¿No tiene inmuebles? No tengo. No. ¿Usted no conoce su propio patrimonio? ¿No tiene Dígame. Casa? ¿Usted no conoce su propio patrimonio? Casa yo no tengo. ¿Dónde vive usted entonces? Yo no tengo casa. ¿No tiene propiedades? Yo no tengo. Propiedades, sí. La historia del narcotráfico desde más o menos la década del 40 hasta finales de los 90 se caracterizó por un algo muy sencillo. Los narcos financiaban, pagaban dinero a los políticos, a los que estaban en el poder político o a los que iban a estar en el poder político para lograr protección, ¿no? Lo mismo hacían con gente del Ministerio Público, ¿no? Del Poder Judicial y de la Policía, pero sobre todo el Poder Político. Sin protección política, el negocio del narcotráfico no funciona. Del 2011 al 2016, Fuerza Popular se convierte en el principal narcopartido del Perú, como lo fue el APRA
entre en los 80. Pero yo, cuando hablé sobre Fuerza Popular, dije, aquí hay 5 a 6 narcocongresistas, ¿no? Y con cargos muy importantes en la estructura de Fuerza Popular. O sea, no entraron, ¿no? Como quien entra y, bueno, voy a ver si logro un espacio, ¿no? Un cupo, un escaño. No, no, no. Entraron porque fueron incorporados al partido como parte estructural del partido. Cuando se acerca las elecciones del 2016, identifiqué 17 narcocongresistas en Fuerza Popular, en 15 regiones. Obviamente, la candidata de este partido no trabaja, y por tanto, ¿de dónde sale la plata? Pues para los vuelos, son vuelos con charter, que son vuelos privados, ¿no? Para movilizar caravanas, camionetas. Los fujimoristas pueden participar, pero necesitan movilidad, ¿no? Esa es la característica del fujimorista de base. Si tú no le das movilidad, si no le das un estipendio pequeño para ir a la caravana o a la concentración, ellos no van. Están acostumbrados a la lógica del tupper, ¿no? Entonces ellos no van. Ellos son una masa no movilizable. Tienen que ser movilizados, ¿no? Y para eso también implica movilización de recursos. Keiko no trabaja, ¿no? Entonces, Keiko, ¿de dónde sale la plata? Tampoco puede decir que es la cuota de sus parlamentarios, porque su grupo parlamentario es pequeño, ¿no? Como para sostenerlo eso. Entonces, por ahí, por un lado, en el desplazamiento. Pero yo creo que los casos más evidentes que vinculan al fujimorismo con el narcotráfico están en el periodo 2016-2019. ¿No? Ahí tenemos el caso de Mamani, ya fenecido, ¿no? Investigado por lavado de activos. Mamani era el patrón. Era el patrón, lo publiqué, él estaba como congresista, no me respondió, porque era un audio de alguien que había hecho colaboración con la Procuraduría Antidrogas. ¿No? No se dijo nada. Otro congresista, Edu Vergara, ¿no? Otro congresista, es encontrado junto a otros colombianos en San Juan del Lurigancho con casi una tonelada de cocaína, ¿no? Y no se ha investigado, no se ha investigado. Nadie sabe en qué situación está la investigación de Edu Vergara. Joaquín Ramírez, que ha desaparecido de escena. Así son, pues, se van, se ocultan, se mimetizan, ¿no? Hacen perfil bajo por mucho tiempo, ¿no? Saben que están siendo investigados, saben que ha sido escandalosa su situación, y nadie sabe de la investigación de Joaquín Ramírez. No, yo creo que el Perú, si gana Fuerza Popular la segunda vuelta, se convierte en una narcorrepública, ¿no? Ya ha avanzado demasiado el narcotráfico en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ha avanzado mucho en otros organismos, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es una reactivación de toda esa estructura, ¿no? Galvanizados, emocionados, ¿no? Por el pase de Keiko a la segunda vuelta, y se está rearticulando, ¿no? Se está rearticulando. Ya hoy mismo ya hay todo un proceso que se le está haciendo a José Domingo Pérez para sacarlo de la investigación. O sea, ellos ya se creen que van a ganar la segunda vuelta. O sea, ellos ya están envalentonados. Ellos se están rearticulando en las Fuerzas Armadas, en la policía. Este es mafia, ¿no? Narcomafia. Yo soy fiscal titular desde el año 2005, y soy fiscal anticorrupción acá en Lima desde el año 2011. Entonces, tengo prácticamente toda una carrera acá en el Ministerio Público. En el 2017 me convocan para que forme parte de la Fiscalía de Lavado, y me aboco al conocimiento del caso, que en ese momento estaba incipiente, de los cócteles, que así la prensa lo había denominado. Es un caso bastante complejo.
implica actividades que se han dado en dos campañas electorales, 2011, 2016, implica no solamente los actos propios de lavado de activos, sino también de cómo se han dado estas manifestaciones para identificar a la organización criminal, la estructuración de un aparato detrás de la armazón legal. Le he enseñado las manifestaciones de impunidad a través del control en el Poder Judicial, con César Inostroza, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Convocan abogados para que luego se acerquen a los testigos y a través de coacciones, amenazas, para que no declaren, y si van a declarar a la fiscalía, que declaren hechos que son falsos. Situaciones pues que da a conocer de que esto ha sido organizado a través de una empresa y que lo que busca era la impunidad, ¿no? Entonces, un medio para que usted pueda identificar una organización criminal es que si tenemos manifestaciones que buscan lograr la impunidad de sus actos. Las instituciones las están copando. Las instituciones, lamentablemente, están siendo capturadas. El testigo protegido 2017-554, el 16 de octubre del 2018, señala la reunión entre Keiko Sofía Fujimori Gucci y César Inostroza Pariachi. ¿A quiénes se les puede ocurrir precisamente este copamiento, captura de las instituciones, a quienes trabajaron con Vladimiro Montesinos Torres, a quienes el día de hoy han sido identificados y contra quienes el Ministerio Público está solicitando una medida para evitar precisamente el colapso que ya hemos visto en la década de los 90. No sé si la investigación iba a caer. Sí, el momento más difícil es cuando Pedro Chávarri, como fiscal de la Nación, no nos dejaba trabajar. Ahí tuvimos que nosotros mismos tomar mecanismos de autodefensa, con decirle de que teníamos que dejar señales en las puertas de ingreso a las oficinas por temor que en la noche o en la madrugada pudiera ocurrir algún siniestro. Hemos sido víctimas de seguimientos ahí en el Brasil, tanto Rafael Vela, el coordinador, y yo. El día que pido la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, al retornar a mi casa, veo a mi esposa, a mi hijo, asustados porque habían forcejeado, roto, bueno, descolocado la cerradura. ¿Alguna vez le había pasado? No, nunca, nunca. Y a partir de ahí, la policía, tuve que esto denunciarlo públicamente, la policía puso resguardo policial en mi domicilio. Nunca. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Yo pido y he pedido la protección policial. Y obviamente lo que he manifestado en los medios de comunicación recientemente, ¿no?, es una legítima preocupación. Legítima preocupación porque quien va a tener la de darse un escenario en nuestro país, quien va a tener la conducción del Ministerio del Interior es la persona que estoy investigando, perdón, que he acusado, porque ya concluyó la investigación, por estos graves delitos. He dicho, es inédito en la historia judicial de la República, del país, que una acusada por graves delitos pueda ser presidenta de la República. Por hacer esta afirmación, control interno me abre un proceso de investigación disciplinario al estilo de la época de Pedro Chávarri, ¿no?, en donde cualquier afirmación que hacíamos a los medios de comunicación nos abrían procesos, ¿no? Reciben este dinero y luego van limpiándolo, blanqueándolo a través de fraudulentas actividades, de cócteles, rifas, para que ingresen luego
al sistema financiero como aportes de campaña, se utilizan también a falsos aportantes, lo que se ha dado a conocer como el pitufeo, fraccionamiento, en la tipología de lavado de activos. Solicité en su momento la suspensión del partido Fuerza Popular. Ahora he pedido la disolución y liquidación con la acusación. Pero de llegar Keiko Fujimori a la presidencia de la República, lo que va a ocurrir respecto a ella es que se va a archivar provisionalmente el caso por aplicación del 117 de la Constitución Política del Estado. Y no se va a poder continuar. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo van a ir testigos a un juicio
a declarar contra quien es presidente o presidenta de la República? ¿Cómo van a ir colaboradores arrepentidos de la organización criminal a declarar en un juicio? ¿Cómo va a ir el señor Dionisio Romero a ratificarse en un juicio que le entregó dinero en maletines, en efectivo, a la propia Keiko Fujimori? ¿Cómo? ¿Quién garantiza la seguridad policial de esos testigos, de esos colaboradores, del fiscal, de los jueces? ¿Quién? Yo no sé si es equiparable, por ejemplo, que lo que puede tal vez es expresar un fiscal que acusa al jefe, al cabecilla de una organización criminal y de repente tiene en cuenta que este cabecilla puede ser presidente de la República. Yo no sé qué le podría expresar un fiscal en esa circunstancia. Lo único que le puedo decir es: estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por mí, estoy preocupado por los testigos, estoy preocupado por los colaboradores eficaces, estoy preocupado por los jueces, estoy preocupado porque no sé cómo se va a garantizar la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Público. No lo sé, es una situación, como ya lo he indicado, que nunca se ha visto en el país. Además, el fujimorismo es casi el opuesto a autonomía del Poder Judicial por historia, ¿no? Por tradición. Pero es lo que acuso. En el delito de obstrucción a la administración de justicia, en las tantas páginas de la acusación, lo digo y lo estoy probando. Esta cuota de poder político que tenían en el Congreso de la República, buscaron afectar las investigaciones. El chat La Botica nace precisamente ahí. Y es por uno de los desertores de este grupo que la fiscalía puede saber cuáles eran los planes. Y si usted recuerda las expresiones con las cuales se dirigían, pues yo debo estar preocupado. Lo estuve preocupado, sí, pero entendía de que había mecanismos un poco para atenuar esas agresiones. Tenía policía. Mañana, ¿qué le puedo decir? ¿Amenaza al señor Pérez? No es ninguna amenaza. Existe independencia de poderes claramente señalado en nuestra Constitución y seré absolutamente respetuosa. Me avisaron de que estaban haciendo un allanamiento. Me preguntaba, ¿un allanamiento? ¿Será que buscaban los libros contables? Hace unos instantes la web Ojo Público ha emitido una información respecto a que ha encontrado cuentas contables paralelas con el objetivo, al parecer, de ocultar dinero donado de Odebrecht. Y eso es lo que hoy habría encontrado la Fiscalía. ¿Esto es cierto? ¿Y en algún momento es cierto que Odebrecht le ofreció $2 millones para su campaña? Muchas gracias por la respuesta. La información que hace pocos minutos ha emitido la Fiscalía es absolutamente falso. Ojo público. Es absolutamente falso que Fuerza Popular tenga una doble contabilidad. Y yo voy a ratificar lo que he venido diciendo y lo que he dicho en la Comisión Lavallato. Fuerza Popular y quien habla nunca ha recibido dinero, ni de Odebrecht ni de las consorciadas. Muy bien, por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Segundo, ¿se encuentra presente? Muy bien, atendiendo a que se encuentra presente la investigada, en este acto se dispone su captura para su... Este es el baile.
Este es el ritmo que todos recuerdan, el ritmo del chino vuelve para ti, vuelve para mí. El fujimorismo hoy se vuelve a unir, vuelve para ti, vuelve para mí. El ritmo del chino hoy ha vuelto para ti. A pesar de que han pasado algunos años ya, no olvidamos, ¿no?, la huella, la herida que nos dejó a todos los peruanos la dictadura fujimorista, heridas que aún están abiertas también, ¿no?, y la medida en que no se ha hecho justicia, heridas por todo lo que se hizo en aquel periodo nefasto de nuestra historia, ¿no? Desde derrumbar nuestra democracia con tanques, comprar medios de comunicación, congresistas, ¿no?, pervertir toda nuestra institucionalidad, institucionalizar esta corrupción generalizada que sigue hoy vigente, que nos hace tanto daño, pero además es la memoria, ¿no?, de las persecuciones a líderes sociales, sindicales. Es la memoria de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres campesinas que aún hasta hoy claman justicia, pero además es una memoria que se ha actualizado, ¿no?, con lo que hemos visto que es el fujimorismo del siglo XXI, que mucho ojo, luego de haber pretendido lavarse la cara, luego de haber pretendido mostrarse una versión, ¿no?, democrática, una versión edulcorada, ¿no?, precisamente para la campaña electoral del 2016, demostró que era exactamente igual o incluso hasta peor, ¿no?, que lo que fue durante los 90s, porque la señora Fujimori, luego de habernos dicho que iba a cuidar la democracia, a respetar la autonomía, ¿no?, la independencia de los poderes del Estado, a aplicar incluso las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cosa que hizo, ¿no?, durante los 5 años en los cuales tuvo poder, porque es cierto que no fue gobierno, pero sí tuvo un enorme poder, tuvo una mayoría parlamentaria abrumadora que en lugar de poner al servicio del pueblo, ¿no?, utilizó claramente para boicotear, ¿no?, toda política favorable al pueblo, para pretender manipular el sistema de justicia para blindarse, ¿no? Y hay hechos muy concretos, ¿no?, la manera en la que se coludió, ¿no?, con Chávarri, con Inostroza, ¿no?, en la que pretendió capturar, ¿no?, el sistema de justicia, ha sido flagrante, ¿no?, flagrante y desvergonzada, ¿no?, y la manera además cómo saboteó con su mayoría parlamentaria algunas iniciativas, ¿no?, que buscaban conquistar más derechos para las mujeres, para los pueblos indígenas, para la comunidad LGTBI. Nos demuestran claramente que el fujimorismo no se ha ni renovado, ni democratizado, ni suavizado, ¿no?, sino que todo lo contrario, ¿no?, sigue siendo la expresión de lo más nefasto de la política en nuestro país. Justamente en un momento en el que creo la candidatura del profesor Castillo, más allá de él y de lo que presenta, de lo que propone Perú Libre, ¿no?, de alguna manera encarnado, ¿no?, que es la voz de todos aquellos sectores del país que han sido a lo largo de estos siglos y décadas silenciados, ninguneados, cuya historia no se recoge ni en los textos escolares, ni en los medios de comunicación, ni del todo en nuestra memoria colectiva, ¿no? Hoy, más allá del proceso electoral, lo que se juega es eso también, ¿no? Es qué historia escribimos, quiénes son los protagonistas de la historia del Perú, precisamente ahora que vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? ¿Van a seguir escribiendo la historia las élites, los grupos de poder, los que quisieran seguir manejando el país como su hacienda, o van a empezar a escribir la historia los pueblos, los maestros, los ronderos, los campesinos, las mujeres? ¿Vamos a poder escribir nuestra historia colectiva e individual? Creo que es eso también lo que está en juego, ¿no? Y claramente cuando Keiko Fujimori dice vamos a reescribir los textos escolares, es eso, ¿no? Quiere escribir la historia a su manera y por lo tanto negarle voz, ¿no?, a esos pueblos que han sido silenciados a lo largo de estos años.
último día que lo vi, un día lunes, me dijo que ya estaba viniendo a la universidad y que iba a volver un día miércoles. Y se fue. Y yo estaba volteada a la mesa. En eso siento que me abraza. Volteo. ¿Qué pasó? Nada. Y entonces, ¿no? Regresé a despedirme. ¿Cómo te vas a despedir? ¿No me dijiste que ibas a venir el miércoles? Sí, me dice, pero no sé. Empecé a llorar y me dice, ya vas a llorar, ya. Mejor me voy, me dice, ya papá, le digo, chao. Mira, te espero, ¿eh? Sí, mi hijo, sí voy a volver el miércoles, porque ese día voy a terminar, dar clase a los chicos, me dijo así. Ay, le digo, y eres profesor, ¿no? Sí, pues, me dice. Y se fue. Le seguí hasta la puerta, volteó y se fue. Y ahí ya no lo volví a ver. No lo volví a ver. Nunca más. Y sigo esperando su llegada cada noche, cada tarde. Ya no lo volveré a ver más. Han pasado 25 años. Siempre me recuerdo su sonrisa. Siempre buscando a su viejita. Y sigo buscando, Armando. Por más que esté lejos de mí, sigo esperándolo. Algún día volverá. Bueno, quizás ahora no, porque ya sé que él está muerto. Por mandato de Fujimori, fue asesinado, fue secuestrado, dos veces quemado. ¿Qué voy a encontrar de él? Nada. Pero aún así sigo esperando su llegada. Que alguien me diga, acá está Armando. Y dentro de mi ignorancia digo, aquí hubiera sido terrorista, no tenían derecho de haberlo matado a mi hijo de la forma que lo mataron. Paso, había justicia, había una cárcel donde él podría mandarlo 20, 30 años, pero él estaba vivo, podía conversar, podía preguntarle. Pero ni eso siquiera me dejaron de él. Como vuelvo a decir, sigo esperando. Sigo buscando. Hoy busco justicia para Armando. Y este Fujimori hoy está libre. Él está vivo. Él puede encontrarse con su familia, con sus hijos. Y yo no. Yo no. Perdí las esperanzas de encontrar justicia. Pero hoy dejo en las manos de Dios, que Él me hará justicia para seguir buscando a Armando. Como el día que me muera, solo pido a Dios encontrarme con Él.